Dice aquí Leon Anthony, tengo una duda, ¿es pecado casarse entre primos? Pastora Ruth, ¿qué le diría usted? Casarse entre primos es pecado. Es la pregunta de él. El asunto ahí fuerte, porque he escuchado de primos que se han casado. El asunto ahí tiene que ver algo por genética. También la Biblia hablaba algo al respecto. Más adelante, de Levítico, alguien le recomienda. Lea Levítico, cierta parte que habla de 18. Levítico, sí, dice hijos, 18. Tíos, etcétera. Y la persona dice, sí, ya lo leí, pero como que no es explícito en el tema de los primos. Entonces, no sé cómo. No, algo importante ahí es que tenemos que saber, la Biblia nos enseña en muchas áreas. Y hay una degeneración de la raza. ¿Por qué? Porque por genética no es recomendable que se casen entre familiares. Hay muchas situaciones, muchos problemas que pueden venir a raíz de esto. Y ya la Biblia se pronunció al respecto. Pero hay recomendaciones tal vez médicas y cosas, pero vamos, ¿se puede decir que es pecado o no es pecado? ¿Cómo se catalogaría? Aquí el problema, voy a dar un ejemplo que Dios permitió, que se casaran con primos, en el caso de las hijas de Zelofehad, ¿se acuerdan? Que ellas, su papá murió, no habían hijos para la herencia, entonces Dios le dio herencia a ellas. Y después, ¿con quién se casan? Entonces la orden de Dios fue, Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofehad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Hijos de los tíos son primos. O sea, si Dios lo permitió en una ocasión, yo no podría decir que siempre va a ser pecado, pero al menos Dios lo permitió en una ocasión. Eso es Números 36:11. El problema con este tema es que en Levítico 18, donde están las leyes de qué grados son prohibidos, hay un versículo que introduce esas prohibiciones y dice, ninguno se casará con parienta próxima alguna. Entonces, algunos lo toman ahí y dicen, ve, ahí dice que con parienta próxima alguna. Pero algunos dicen, no, esa es la introducción, porque después va a ser la lista de cuáles parientes. No se puede casar con la hija de su mamá, la hija de su papá. Entonces comienza a hacer la lista de grados prohibidos. Entonces ha quedado mucho en la interpretación, no, ¿verdad? De si incluye o no a los primos. No están los primos. Por el ejemplo que están los primos es ahí, en Números 36:11, que Dios mismo autorizó que se casaran con primos. Pero en la lista de los que no se puede casar no están los primos, no aparece. Solo que la gente tome esa frase donde dice ninguno se casará con pariente próximo alguno y diga, ve, pariente próximo incluye los primos. Pero en la lista del desglose no están los primos. No están. A mí me gustaría saber a nivel genético qué consecuencias podría traer eso, y entonces pues eso ayudaría mucho, porque también nosotros tenemos que instruirnos, para eso Dios dejó la ciencia. Claro. Yo así que yo tengo un caso, bueno, no tengo un caso, o sea, conozco a un familiar muy cercano que se casó con la prima y su familia ha estado bien toda la vida, digamos, mis primas, son primas por todo lado, han crecido bien, se han desarrollado bien, y todo, pero digamos, no, obviamente uno no puede generalizar. Habría que ver si de verdad eran primos, ¿verdad? En estos casos, sí. Y hay primos. Que quiero revisar. Ya no sabe uno, ¿verdad? Ya, por eso. Hay primos de primos, ¿verdad? Y hay primos segundos y primos terceros que no son, ¿verdad? O sea, no son lecheros, o no sabe uno. Muy lejana genéticamente. Qué bárbaro.